Centro Cultural Casa Artigas de Sauce es un espacio dedicado al encuentro y promoción artístico-cultural, inaugurado en junio del 2014. Hoy, en el marco de la celebración por su sexto aniversario, el Centro Cultural te invita a formar parte de dos propuestas que traen el pasado al presente a través de un audiovisual y una recopilación fotográfica que tiene los sauceños como principales protagonistas. Un 19 de junio bastante especial. En realidad, en marzo, cuando empieza a haber todo esto de la cuarentena y todo lo demás, nosotros entendíamos que el Centro Cultural como tal estaba cerrado al público, ya que la gente visitara las propuestas o las muestras que se generan en el espacio y eso, pero sí creíamos que había toda una posibilidad de seguir trabajando, que la gente esperaba que siguiéramos trabajando, que teníamos mucha información, mucho acumulado, mucho trabajo de investigación para poner en manos de la gente y que sobre todo era fundamental en este momento poder mantener el diálogo con la comunidad. Esa fue un poco la apuesta. Entonces, muchos de los trabajos que ya teníamos realizados con el equipo del Centro Cultural, lo que hicimos fue adaptarlos a las plataformas, adaptarlo a Facebook, a Instagram, poder llevarlos a ese espacio y ponerlos a disposición de la gente. Y después empezar a generar como nuevos contenidos también y nuevas propuestas en ese espacio. El primer audiovisual que salió es este, que es el del Centro Cultural, que quiere como un poco recoger esa historia, desde contando un poco los usos sociales que tuvo ese espacio y cómo ese espacio a lo largo del tiempo siempre ha estado marcado por la presencia de los vecinos y de las vecinas en el lugar y como partícipes de las propuestas que se hacen en el espacio. Y bueno, y la idea era contar eso. Creo que se logró, que está bueno. Eran más de 100 años de un espacio, con lo cual hacerlo en un solo video era como muy difícil. Entonces terminamos como haciendo ahí tres videos, dividiendo un video en tres partes. Eso fue un poco lo que pasó con el video. Nosotros, el área de investigación histórica del Centro Cultural, hace ya un tiempo anterior, al 2016, ya veníamos haciendo un trabajo interesante con el tema de las fotografías y de recolectar fotografías que pertenecieran a archivos privados de vecinos y ponerlas a disposición, generar como un archivo único en el Centro Cultural y que eso fuera de conocimiento y de acceso público. Eso lo veníamos haciendo hace bastante tiempo. En los archivos fotográficos, en las fotografías que estaban en las casas de vecinos, había como un potencial bastante interesante para poder rescatar y ponerlo a disposición. Las devoluciones son así, a todas luces, súper interesantes. Nos pasa de que nos escriben por privado a la página: mirá, tengo estas fotos, les pueden interesar, qué bueno lo que están haciendo. Gente que obviamente escribe en los comentarios: esa foto nunca la había visto, cuánto tiempo hace que no veía esa foto. Mucha gente que las comparte, las replica, y bueno, y ya como que empezás a perder el control de eso, lo cual está genial. Pero también gente que nos escribe al WhatsApp, que nos conoce, ¿no? Y, che, qué bueno lo que están haciendo, está buenísimo, mirá, tengo esta foto, ¿no? Y por mail, o sea, realmente las repercusiones que ha tenido es fantástico.